Me mandaste un mensaje ayer. ¿Así es? Ya lo tiene la fiscalía. Por favor, y la fiscalía me acaba este señor que me la violó. Déjeme le digo que me acaba. Él dice que tiene mucho dinero, mucho poder. No, eso no puede ser. Déjeme le digo. ¿Qué me dijo la fiscalía? Porque lo acabo de revisar. No me dejan ver a mi niña, me lo llevaron por aquí. No me dejan verla. ¿Dónde está ella? Me dicen que en la casa filtro, pero no, en realidad no sé dónde la tiene. ¿O por qué me la niegan? Por favor, ayúdenme. Propio fiscal, ¿ok? Entonces, pero que todas las demandas no me hacen caso, mal están haciendo caso al señor que me violó a mi niña. Ella tiene que mi marido ya tiene, no puede ni salir de la casa porque tiene, lo metió como que nosotros prostituimos a nuestra hija y eso no es verdad. Nosotros somos una persona de trabajo, todos nos conocen, nosotros somos de trabajo, al igual que mis hijos trabajan. Así es. Ayer me enteró usted de eso. Ayer mismo le pedí al fiscal, que es un nuevo fiscal, que por favor analice el tema y pueda verificarlo. Y eso es lo que el fiscal hoy está haciendo, para que le puedan atender directamente. Gracias. Y que estemos en contacto para que yo le pueda decir cómo vamos. Si así lo quiere usted. Sí, claro. ¿Sí? Pues ahorita me da sus datos para que estemos. Pero lo tiene porque me mandó un mensaje. Sí, yo estoy hablando. Tiene usted mi teléfono, entonces yo desde ahí le... te puedo contestar. Ese es su teléfono, ¿verdad? Sí. Ahí yo me pongo en contacto con usted en un momento más. Y le pido al fiscal también que le vea. Para que pueda platicar con él. No puede ser. Por eso le pedí. No, no sé ni quién es. Es un tal Carlos Castro. Tiene rentadora. Tiene rentadora. Aquí tiene playa. Está acostumbrado a hacer lo mismo con una niña igual, porque me dicen que hay otra niña igual que tuvo que dejar aquí con su bebé e irse por lo mismo. Ese señor de por sí anda agarrando pura niña. Si es así, no lo podemos permitir. Entonces, le pido al fiscal que le vea directamente. ¿Te parece? Gracias. Muchas gracias. Gracias.